Oh,
lato scurrile, mi muove la pile, mi muove la pile. Thank you.
Si en el acto segundo de esta bohemia hemos asistido al cuadro más alegre, al más ligero de todos, el acto tercero probablemente sea el que más cargado esté de dramatismo. Aparte del acto final, por supuesto, en donde ocurre un trágico desenlace, en este tercero se da la amargura de una separación y es un rompimiento doble. Quisiera que escucháramos ahora qué es lo que tiene que decirnos la protagonista de esta bohemia, la soprano Rosario Andrade, acerca de su personaje. En el tiempo que lo escribió Puccini, era el perfecto, era según lo que él sentía, ¿verdad? Esto encierra el amor, lo que es el amor puro, lo que es el amor verdadero, ¿verdad? El creer en la gente, en las personas. Puccini, un hombre que escribió tan, por eso le llaman la ópera verista de Puccini, ¿verdad? Porque iba con la realidad y esta obra se adapta ahora en nuestros tiempos. No cambia porque las personas siempre vamos a tener ese deseo de amar, de regalar amor, ¿verdad? Y de recibir amor. Y Mimi es una mujer que emana. Es algo que le sale, yo siento, por los poros el amor. De la misma manera, ella no exigió amor. Ella se resignó a que cuando Rodolfo descubrió su enfermedad, decidió dejarla, por temor, por la pobreza, de no saber cómo resolver esa enfermedad que en aquel tiempo era incurable, ¿verdad? Ella se enfrentó a la realidad, no es más que la realidad de la vida. Y eso va a ser en todo tiempo, yo creo que va a ser infinito. Veamos ahora el tercer acto de la bohemia de Giacomo Puccini.
vida. Entra!